Génesis presenta vinagre con papas fritas. ¿Sabías que la gaseosa es tan ácida como el vinagre? Su nivel de acidez es solo un punto menor al ácido de una batería. ¡Chao, loco! Imagínate si pedís con papas fritas. Cambia tu dieta y cambia tu agua. Génesis es mineral natural y no mineralizada. Además tiene pH 8 que combate la acidez. Por eso es de la gran 8. Googlealo un poco. Harinas de trigo, elaborada con materia prima de alta calidad. Un producto con todas las propiedades que el consumidor necesita. Enriquecida con hierro y vitaminas. Consuma nuestro producto. De Italia. Harinas de trigo premium. La calidad es el resultado de cuidar cada detalle, de acompañar el proceso de cada grano que dará fruto al balanceado de nuestros animales. La calidad viene de la dedicación, del arduo trabajo que realizamos día a día para brindar el mejor alimento a miles de familias en nuestro país y en el extranjero, con una amplia variedad de productos de primer nivel. Aquí es donde nuestra calidad tiene origen. Somos una familia. Somos UPISA. Calidad desde su origen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Papalardo y en representación de La Yuteña vamos a estar acá para hacer unos platos y para mostrar cómo se está cocinando, cómo se cocina con la nueva tecnología. ¿Sí? Gracias a eso tenemos hornos inteligentes en los cuales vos podés cocinar hasta el 90% de los productos que vos tenés en tu cocina profesional, vos podés trasladar a un equipo de un metro cuadrado. Son estos equipos de Unox. Acá, te explico rápido. Tengo zanahoria, brócolis, algunas cebollitas y papas. Estas papas llevo al vapor directamente a cocinar. Así de fácil. Abro, ¿ves la cantidad de vapor que sale? Bueno, esta cantidad de vapor que sale es la mejor manera de cocinar los vegetales. ¿Por qué? Porque si vos pones los vegetales dentro del agua y se cocinan, pierden todas sus vitaminas, todas sus sales y todos sus minerales. Al cocinar al vapor, los vegetales quedan con todas sus vitaminas, minerales y sales dentro del producto, en lo cual levanta muchísimo más el sabor y obviamente es más nutritivo. Por otra parte, vamos a hacer un pollo que vamos a hacer milanesa de pollo. Complicado hacer milanesa de pollo en un lugar que no tengas una freidora. Necesitas freidora para poder cocinar. Los empanados que llevan relleno, primero se fritan o se fríen y luego se sacan y se ponen en una placa y se llevan al horno. De esa manera usamos gas, usamos aceite y luego usamos más materiales para llevar al horno. Quiere decir que tenemos una cantidad de equipamientos innecesario. Yo voy a hacer la milanesa de pollo rellena de jamón y queso, apanada por esta farofa, que es muy tradicional acá en Santa Rita de comer. Vamos a hacer milanesa apanado por farofa, de pollo rellena con jamón y queso, fritas y al horno, pero directamente al horno. Una vez que yo termino de cocinar mis vegetales, que mis vegetales se cocinan más o menos en unos 10 minutitos, depende del tamaño que vos cortes, saco y el horno ya lo preparo para cocinar lo caliente, a ver, las carnes, las parrillas, las planchas. Ahora esto es una olla. Puedo cocinar arroz al mismo tiempo, puedo hervir huevos duros sin necesidad de tener agua, puedo hacer huevos fritos y acá yo tengo el accesorio para hacer, puedo hacer mbejú, puedo hacer
tortillas, puedo hacer omelette, puedo hacer cualquier cantidad de huevos o batidos dentro de una placa. Puedo hacer parrilla, puedo hacer milanesa, puedo hervir verduras. Puedo tener el 90% de mi cocina en un metro cuadrado. Vamos a deshuesar ahora el pollo. Y para deshuesar el pollo voy a necesitar un papel de cocina. Tengo el pollo, pongo el papel sobre el pollo, estiro y saco la piel. ¿Ven? Así de sencillo. La forma más fácil de sacar la piel es con un papelito. Una vez que tenemos así, voy a deshuesar apoyando el cuchillo sobre el hueso. Es importante el filo de tu cuchillo para no perder la cantidad de carne en el hueso. Cuando yo sé deshuesar mejor o deshueso con más tranquilidad, más cantidad de carne voy a tener en pedazos, no en el hueso. Voy sacando, así de esta manera, ¿ves? Deshuesando. Tengo una suprema de pollo. ¿Cuántas pechugas tiene el pollo? ¿Cuántas pechugas tiene el pollo? Dos pechugas. Tosto, no. Tiene una pechuga y tiene dos supremas. Tiene una pechuga entera y dos supremas de pollo. Vamos sacando la otra suprema de pollo. Le tiramos el huesito de la suerte. Está también acá. ¿Conocen el huesito de la suerte? Te voy a mostrar. Aurelio, vos conocés el huesito de la suerte. Acá está el huesito de la suerte que generalmente uno agarra, estira así. ¿Verdad? Y a ver quién se queda. Se quedó con la suerte, Aurelio. Yo perdí. El huesito nunca tires. Usa para un pucherito, ¿sí? Mira, tengo la suprema. En Brasil y en Santa Rita se le dice filé miñón ¿a qué parte de la carne? Al lomo, bueno. El filé miñón en el pollo es este. Filé miñón. Pequeño filecito. ¿Sí? Este. ¿Qué vos podés usar para hacer estrogonof de eso? Bueno. Acá tengo la suprema. Voy a rellenar todo este equipamiento de dónde son. Todos estos equipamientos de dónde son. Alfa y Nox, que son los equipamientos que tienen en Ciudad del Este, Santa Rita, Hernandaria, Presidente Franco, el equipamiento para todos tus negocios gastronómicos profesionales. Como podés ver, esto no es una clase de cocina o no es una demostración de cocina casera. Esto estamos hablando de algo industrial y profesional. ¿Para qué? Para ganar dinero. Primeros casos, me ves que yo estoy trabajando con guantes, ¿sí? Muchas veces en los restaurantes no se pueden trabajar con guantes y necesitas lavarte la mano cada rato. Viene la gente y toca toda la manija, toca todo, la gente con pollo, con harina. Vos tenés una, mira, te muestro esta acá, separo para que veas bien. Esto es un excelente lavadero de mano, ¿por qué? Porque yo la hago así, vengo con mis manos sucias, llena de harina, y solamente pongo mi manito acá y acá aprieto con mi rodilla. No estoy tocando nada, no estoy tocando. Y agarro, toco la cosa, toco la canilla, abro la canilla, me lavo la mano. Cuando cierro la canilla me volví a ensuciar porque yo había ensuciado el redondo. Entonces de esta manera vos tiras agua. Especial no es para gastronomía solamente. Esto es muy útil para las farmacias, para los hospitales, los sanatorios. Plancha, grill o parrilla, como le quieras llamar, a gas para más o menos unas 25 porciones de bife de chorizo. Plancha lisa, cocinas de 4 hornallas, mesa acero inoxidable y los equipamientos que son para estos hornos, por ejemplo, para que vos lleves todos tus accesorios dentro de esta bandeja. Vos podés mostrar, acá vos llevas tu pizza, acá llevas tu parrilla, llevas tus milanesas, quiere decir que... Ah, mira, ahí tenés todo. Tenés todo acá. Puedes llevar a la cámara directo. ¿Qué tenemos por acá? Una heladera más 3 grados, ¿verdad? Que maneja menor temperatura. Hay dos temperaturas. Menos 18 grados en cámara freezer. Y hay cámaras de más 3 grados, que son las cámaras heladera tradicional. Lo tenés de esta manera. Acá puedes ver, mirá, todos los productos que vos podés guardar y ver dentro de tu cocina. O si no, ¿qué hace? Lo que hace el cocinero, se va, abre la puerta y mira como si fuera una película. A ver qué hay. Pierde todo, el frío tu heladera, perdemos tiempo y se nos compone la verdad. Acá vos venís y decís, acá salga tu pirí. Saco y cierro, tardé un segundo. Entonces tengo este equipamiento, las cajitas, todas las mesas que tenemos
también los exhibidores. Estos exhibidores que te pusimos acá no es para que vos tengas dentro de tu cocina solamente. Vos puedes tener dentro de tu cámara, porque la gente dentro de la cámara mete estanterías que luego se oxidan. ¿Esto es acero inoxidable? ¿Se oxida? No. Entonces tenés unos estantes para cámara. Vamos a trabajar acá con las manos como los cocineros, ¿tá? Venga acá, tengo alcohol en gel. El alcohol en gel, te digo algo. Te recomiendo que el alcohol en gel te pongas una sola vez cada tanto, no cada rato, porque después ya no afecta. Ya una vez hace el cumplido de el desinfectar y demás. Después ya no, no sirve para nada. Voy a cortar acá, mira, le voy a hacer una tapita. Le hace acá una tapita. Luego mido el cuchillo, así, ahí. Ahí vos medís el cuchillo y voy metiendo. ¿Para qué? Para hacer un relleno, para hacer un ahuecado que se llama bolsillo. Dos deditos y ahí, sin agujerear la carne, hacemos un arrollado de jamón y queso y metemos hasta donde entra. Cuanto más quesito y jamón metas adentro, ¡qué lindo día! Cuando más queso metas, más bien va a quedar tu relleno. Una vez que tengo así mi suprema, vamos a poner un poquitito de sal. ¿Qué tenemos acá, campeón? Farofa o fariña. O pueden ser esas que vienen combinadas. ¿Qué es combinada? Que vienen con panceta. ¿Cómo le llaman la panceta acá? Bacon, bacon. Pasamos la suprema por... ¿Por qué? Por la farofa. Pechuga de pollo rellena con jamón y queso pasado por panceta y farofa. Luego que pasamos por la galleta molida o por el apanado, huevito, un batido de huevos y luego ainda, se dice, otra vez. Retiramos el exceso de huevo, colocamos otra vez en la fariña y luego apano de vuelta. ¿Qué te parece, calabrese? Mira, vas a hacer esto. Harina no. La milanesa de carne de pollo yo no le pongo harina. Directamente en los huevos por lo que vos quieras apanar. Mira el tamaño de tu milanga. ¿Qué voy a decir que va a salir de acá? Una belleza. No puede fallar esto. Hacemos la otra. Pero ahora mi querido amigo Aurelio va a pintar un poquitito esta milanesa con aceite para que quede el mejor efecto que pueda ser posible de una milanesa completa. Saluda a la señora Blanca, que muy gentilmente me está recibiendo en su casa. ¿Sí? Como todo buen cocinero, es mejor ser limpio que ser buen cocinero, ¿eh? O sea, que saber cocinar. Entonces, nos ordenamos todo, limpiamos todo y seguimos trabajando. ¿Está bien? Ahora seguimos acá con el querido Aurelio, que pintó el aceite. Está bien de un lado, no va, ahí, de un lado. ¿Para qué el aceite? Para que tu efecto de milanesa sea exactamente parecido o igual a tu frito. Para tener más datos de tu negocio gastronómico, ¿sí? Que cualquier duda vos tengas, podés comunicarte con nosotros, con Alfa Inox, con Aldo Cáceres, el número 0985-738-000. 85-738-000-061-553-089. Alfa Inox. O si no, entras en la página Alfa Inox, metes en Google y ya te va a tirar, ¿verdad? Bueno, esa es una. ¿Qué hacen ellos? Hacen campana de extracción, hacen muebles, hacen estanterías y todo esto que tenemos acá. Ahora... Bien, ¿dónde queda? Avenida Guaraní, casi supercarretera, área 5 de Presidente Franco. Venime acá, venime más cerca. Esta es la tarjeta que tiene, acá puedes ver cómo se escribe Alfa Inox. Despacito vas a ver todos los equipamientos que ya tenés acá atrás. Vamos a sacar los vegetales que ya están, ¿eh? El horno avisa a qué temperatura, perdón, que ya tenemos herviditas y cocían nuestros vegetales. Miren lo que es esto. Miren esta zanahoria. Mamá. ¿Ves? Vos terminás de cocinar
terminás de cocinar, sacá y poné acá rápido. Sin que te estropee, poné acá. Mira, pongo en la mesa y ¿qué hago? Ocupo lugar de balde, se moja todo. Todo este accesorio es fantástico. Tenés todo un ropero al lado para acomodar todas tus comidas hechas. Vamos a setear el equipo. Vas a ver, donde hervimos, ahora va a haber parrilla. Qué cosa increíble, ¿eh? Donde vos hiciste huevo duro, no podés hacer tapa cuadril. Sí podés, en este equipo. Ponemos primero el tiempo. Unos 15 minutos vamos a arrancar. 250 grados de entrada para levantar temperatura. Y vamos a ponerle un 10%, no, cero, sécame. Ahí está. Después vamos a ver si necesita humedad y vos le vas agregando. Vos podés saber elegir cómo querés sacar bien tu comida. Introduzco la tapa cuadril. Cierro el hornito. Señor, tengo la manera de poder hacer girar la turbina del horno. ¿Qué beneficio me da eso? De que si yo voy a hacer, por ejemplo, un budín o un flan que es líquido, vos metés en el horno y la turbina te hace y te tira todo y te cocina todo desparejo. Vos regulás o haces un hojaldre, el hojaldre huela todo en el horno. Entonces, para que no huele todo en el horno, vos regulás la temperatura de la turbina que adentro tenés. Tapa cuadril adentro, pero también voy a hacer el otro pollo. Estamos haciendo este programa, esta clase magistral de cocina desde la Expo Santa Rita 2017, ¿sí? Ponemos ahí. Ahora, mi queridísimo y estimado colega y compañero Aurelio pintó una milanesa. Vamos no a pintar uno y vamos a ver qué pasa. ¿Qué hacemos con esta cantidad de aceite que puse? Una locura. Retiramos con un papel de cocina, ¿sí? Así, ¿ves? Retirás tu exceso de aceite. Todo este aceite ibas a comer vos. Ahora el aceite está afuera. Milanesa pintada, milanesa no pintada. Una vez que tengo así, se está cocinando la tapa cuadril. Voy a esperar unos minutitos y voy a introducir junto a la tapa cuadril. Génesis presenta vinagre con papas fritas. ¿Sabías que la gaseosa es tan ácida como el vinagre? Su nivel de acidez es solo un punto menor al ácido de una batería. ¡Chao, loco! Imagínate si pedís con papas fritas. Cambia tu dieta y cambia tu agua. Génesis es mineral natural y no mineralizada. Además tiene pH 8 que combate la acidez. Por eso es de la gran 8. Googlean un poco. Harinas de trigo, elaborada con materia prima de alta calidad. Un producto con todas las propiedades que el consumidor necesita. Enriquecida con hierro y vitaminas. Consuma nuestro producto. De Italia, harinas de trigo premium. La calidad es el resultado de cuidar cada detalle, de acompañar el proceso de cada grano que dará fruto al balanceado de nuestros animales. La calidad viene de la dedicación, del arduo trabajo que realizamos día a día para brindar el mejor alimento a miles de familias en nuestro país y en el extranjero.
con una amplia variedad de productos de primer nivel. Aquí es donde nuestra calidad tiene origen. Somos una familia. Somos UPISA. Calidad desde su origen. Sentí Destino Franco, ciudad portuaria fronteriza en Paraguay, localizada en el sector oriental del país, a orillas del río, en el departamento de Alto Paraná. Ubicada en la unión de los caudalosos ríos Paraná y Mundaú, vecina del puerto Iguazú en Argentina y Foz de Iguazú en Brasil, es llamada la ciudad de las tres fronteras, ya que allí convergen los territorios de los países de Paraguay, Brasil y Argentina. Destino Franco ofrece variedad de atractivos de turismo de aventura, cultural y de naturaleza que hacen que el turista disfrute de una experiencia renovadora en el destino, momentos placenteros que nunca olvidará. Le invitamos a descubrir Destino Franco. El complejo Eco Piroú está situado en Península Camino a Cedrales, a 20 kilómetros del centro de la ciudad Presidente Franco. Cuenta con infraestructura, alojamiento en una casona o áreas de camping con lagos y arroyos naturales cristalinos. Actividades de tirolesa, senderismo y arborismo. Además, los visitantes podrán disfrutar de quinchos, piscinas, canchas de vóley y practicar fútbol. Saltos del Mundaú Parbutik. Los saltos del río Mundaú están ubicados en el distrito de Presidente Franco, a 10 kilómetros de Ciudad del Este. Esta maravilla de la naturaleza cuenta con más de 40 metros de altura y se compone de tres caudalosas caídas principales con otras menores complementarias que se precipitan próximas a la desembocadura del río Mundaú en el río Paraná. Aquí podrás disfrutar de senderismo, arborismo y tirolesa. Ecoaventura Saltos del Mundaú, la magia de la naturaleza. Es una expedición que nos adentra en pleno bosque atlántico, a través de sus senderos y rodeado de un majestuoso patrimonio en estado primigenio. El visitante formará por una o varias jornadas ser parte activa del mismo. Conocerá su capacidad física a la vez que visita una zona sumamente protegida, la Reserva Natural Privada Maharishi. Recorrerán caminos rurales en bicicleta, navegarán por las aguas del río Mundaú, caminarán por las sendas del bosque hasta llegar al corazón del campamento base de la escuela deportiva Rider Guaraní. Aquí comienza la aventura: tirolesa de 225 metros, rappel de 40 metros, cursos de tiro con arco, safaris fotográficos, acampada, trekking y rafting. La adrenalina en esta odisea turística está garantizada. Toda la propiedad Maharishi ocupa 450 hectáreas, de las cuales 343 hectáreas fueron declaradas como reserva natural privada en el año 2008. La reserva es parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná y cuenta con registros de alrededor de 59 especies de plantas y más de 20 tipos de orquídeas. Hay una gran variedad de aves. Han sido identificadas 276 especies, de las cuales 7 son consideradas amenazadas. También existe una gran variedad de reptiles e insectos y unas 20 especies de mamíferos silvestres. El Museo del Monumento Científico Moisés Bertoni reconforte aquí los sentidos y el alma. A 363 kilómetros de Asunción y a 36 kilómetros de Ciudad del Este, a orillas del río Paraná, en este sitio, a fines del siglo XIX, el sabio Moisés Santiago Bertoni, suizo, creó un centro de experimentación donde realizó trabajos científicos y de investigación en el campo de la botánica, la zoología, la historia y la etnografía. La visita incluye la casa del sabio convertida en museo, con muebles de la época, el cementerio de la familia Bertoni, senderos y un arboretum con especies de flora nativa y exótica. Las comunidades indígenas Bua Guaraní y Aba Guaraní viven en el área protegida y ofrecen sus artesanías tradicionales. El Hito de las Tres Fronteras es un lugar turístico en Destino Franco. Marca el lugar de las tres fronteras donde se unen los ríos Iguazú y Paraná. Desde allí se observarán los tres países, Argentina, Brasil y Paraguay,
En cada país existe un obelisco pintado con sus colores nacionales. Destino Franco cuenta con infraestructura hotelera de calidad, que se destacan por brindar una profesional atención, confort para el descanso y disfrutar de la amabilidad de su gente. Destino Franco ofrece variedad de restaurantes, bares, pizzería, parrillas con exquisitos platos y deliciosos postres, comida paraguaya, además de la comida internacional, que servirán de pretexto para la distensión y el ocio de un merecido descanso en Franco. Viví lo auténtico. Sentí Destino Franco. Génesis presenta vinagre con papas fritas. ¿Sabías que la gaseosa es tan ácida como el vinagre? Su nivel de acidez es solo un punto menor al ácido de una batería. ¡Chao, loco! Imagínate si pedís con papas fritas. Cambia tu dieta y cambia tu agua. Génesis es mineral natural y no mineralizada. Además tiene pH 8 que combate la acidez. Por eso es de la gran 8. Googlean un poco. Harinas de trigo, elaborada con materia prima de alta calidad. Un producto con todas las propiedades que el consumidor necesita. Enriquecida con hierro y vitaminas. Consuma nuestro producto. De Italia, harinas de trigo premium. La calidad es el resultado de cuidar cada detalle, de acompañar el proceso de cada grano que dará fruto al balanceado de nuestros animales. La calidad viene de la dedicación, del arduo trabajo que realizamos día a día para brindar el mejor alimento a miles de familias en nuestro país y en el extranjero, con una amplia variedad de productos de primer nivel. Aquí es donde nuestra calidad tiene origen. Somos una familia. Somos UPISA. Calidad desde su origen. Bueno, acá estamos sacando los platos terminados de nuestro equipo Unox y como podés ver, cómo quedaron los vegetales bien, con los colores verdes, naranjas de la zanahoria dentro de su betacaroteno. También tenemos la tapa cuadril que viste cómo quedó con ese punto de cocción y las milanesas que realmente no tienen agregado de aceite en exceso. También quiero agradecer a Biogranja por todos sus productos que nos dieron para que nosotros podamos cocinar acá, de producción de hortalizas y frutas. Muchísimas gracias a Alfa Inox, a Cocina y Compañía, a Unox, a La Yuteña, que fueron los posibles que acá participemos en esta Feria de Santa Rita 2017. Muchas gracias por todo y que Dios le bendiga.